Empieza un nuevo año y varios líderes mundiales se han expresado acerca de lo que fue el 2021, un año marcado por la pandemia y lo que esperan para este año 2022. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó que el balance general del 2021 es mejor a la del año pasado e instó a las personas no vacunadas a que lo hagan como meta para este nuevo año, ya que el país enfrenta un aumento en los casos impulsados de COVID por la variante Omicron. Happy New Year. 2022 is almost upon us, and whatever the challenges that fate continues to throw in our way, and whatever the anxieties we may have about the weeks and months ahead, particularly about Omicron and the growing numbers in hospitals, we can say one thing with certainty. Our position this December the 31st is incomparably better than last year. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también hizo su lista de propósitos debido a que este sábado su país asume la presidencia de la Unión Europea. El año 2022 debe ser un momento de cambio para Europa, declaró en su mensaje de vísperas de Año Nuevo, en el cual exaltó el papel de la Unión Europea en la crisis del COVID-19. Al referirse a la presidencia francesa, Macron prometió su compromiso total. Alors à partir de minuit, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Et vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment, qui ne survient qu'une fois tous les 13 ans, un temps de progrès. En un discurso televisado de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping enfatizó la prosperidad y estabilidad de Hong Kong y Macao y la reunificación completa de China. Por otro lado, el presidente afirmó que están listos para ser los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno que empiezan el 4 de febrero de este año. En medio de los crecientes temores de una invasión rusa, en su primer discurso de Año Nuevo, el canciller alemán Olaf Scholz respaldó firmemente a Ucrania al subrayar la inviolabilidad de las fronteras. Las tensiones han aumentado drásticamente en las últimas semanas sobre Ucrania, con más de 100.000 soldados rusos reunidos cerca de la frontera. Für die Sicherheit in Europa ist darüber hinaus die transatlantische Zusammenarbeit unverzichtbar. Mit Blick auf die Ukraine stellen sich uns hier heute neue Herausforderungen. Die Unverletzlichkeit der Grenzen ist ein hohes Gut und nicht verhandelbar. Unser Ziel ist ein souveränes, ein starkes Europa. Ein Europa, das nach seinen gemeinsamen Werten von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie lebt. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin expresó en su discurso de Año Nuevo que Moscú defendió firmemente sus intereses en 2021, un año marcado por una represión sin precedentes contra la oposición y un aumento de las tensiones con Occidente. El jefe del Kremlin, quien está en el poder desde 1999, también expresó su apoyo a los rusos que perdieron parientes a manos del COVID. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей. Por su parte, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón desearon un buen año 2022. La pareja real se abstuvo de aparecer en público para hacer el saludo de Año Nuevo en el palacio por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus. 新年にあたり、我が国、そして世界の人々の幸せと平和を祈ります。 En Colombia, el presidente Iván Duque hizo un recuento de los aciertos en su gobierno durante el año 2021, como lo fue la negociación del salario mínimo, la captura de Otoniel, la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación y la reactivación económica. Este 2021 que está terminando
Ha sido un año en el que nuestro país ha demostrado como en ningún otro su resiliencia. Hemos superado con creces los momentos difíciles y hoy vivimos una reactivación económica y social sin precedentes que nos ha permitido tener el crecimiento más alto de los últimos 100 años, un crecimiento del 9.7%.